Hola, ¿qué tal, compitas? Pues información que es muy importante. Acaba de ocurrir hace más o menos 2 horas un fuerte sismo. De hecho, fue a las 3:47 hora del tiempo del centro de México, 4:47 de la tarde, hora del tiempo del este. Y es que es un sismo inusual que ocurrió en el estado de Delaware, en la ciudad de Dover, cerca de ahí de Dover, a 10 kilómetros al noroeste de esa ciudad. Se sintió hasta Baltimore, Nueva York y también parece ser que la capital Washington. No se reportan hasta el momento daños. Lo publica tanto Telemundo, Publimetro. Desafortunadamente ahorita con la censura que ha hecho, ya saben quién, pues Russia Today no aparece. Entonces vamos a tener que sacar uno de esos rápidamente por la información. Y es que comenta la OSGC que exactamente como les comento, 4:47, el sismo se pudo percibir en ciudades como Baltimore y Maryland, además de unas zonas de Nueva York y New Jersey. New York y New Jersey. Reportaron usuarios de redes sociales, pero hasta el momento no se reportan daños o víctimas. El último sismo que ocurrió fue cerca de Virginia, fue en 2011, tuvo una magnitud de 5.8 y se sintió en New Jersey y en Nueva York. Los principales sitios afectados fueron escuelas, casas y negocios en Virginia. Es Virginia Occidental. Entonces, se tiene antecedente que cerca de ahí sí hubo un sismo, pero no en Delaware. Si ustedes revisan la página de la USGS, los invito, por favor, revisen la página. Van a ver algo muy extraño. No les estoy contando cosas ¿cómo se le llaman? Teorías conspiranoicas, pero chequen. Hay algo muy raro que ocurrió el día de hoy con varios sismos cercanos, o sea, es como si fuera horizontal, pero de una manera semicónica. Chequen cómo van los puntos ahí en la página de la OSGC. No lo puedo compartir, pues no tengo transmisión por ahí. Pasó una situación un poco complicada, pero no se preocupen, puedo todavía subir videos. Entonces, pues ahí está la imagen. Por ahí, chéquenlo, por favor, porque puede ser antecedente de este sismo, o puede ser posterior también. Entonces vamos a estar al pendiente. Hasta el momento no se reportan daños. Fue de 8 kilómetros de profundidad aproximadamente, pero es un sismo inusual en Delaware. Están ahí un río, es un río, déjenme, si me dejan checar, está un lago, está el estado de Washington. Creo que no se sintió hasta allá, hasta la capital. Vamos a estar al pendientes, ¿no, compitas? Por cualquier situación. Les mando un fuerte abrazo. Si no mal recuerdo, es el mar. Ay, tiene un nombre. Bueno, no se alcanza a ver. Entonces, por cualquier cosa, pues estamos en contacto. ¿Vale? Espero que todos estén bien y nada más haya sido el susto. Saludos, compas.